Hola amigos, hoy vamos a hacer juntos un plantado. Vamos a aprender cómo desde una semilla muy chiquita crece una planta. Las semillas necesitan tierra, necesitan sol y necesitan agua para poder crecer. En el dibujo van a ver que en la tierra está la raíz de la planta. La raíz es lo que le permite crecer fuerte y estar agarrada en la tierra. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso de cómo se hace para que crezca una planta. Necesitamos una maceta, o puede ser un vaso, o una lata, o algo donde podamos poner la tierra. Necesitamos semillas. En el jardín les dimos semillas de lechuga, pero pueden ser de otra cosa, de cualquier cosa que pueda crecer en la tierra. Necesitamos agua también para que la planta pueda crecer fuerte. Y por último, necesitamos también que le dé el sol. Después de unos días van a ver que se empiezan a asomar unos brotecitos y que la planta, si la seguimos cuidando, va a empezar a crecer cada vez más. ¿Están listos para hacer su plantado? Bueno, necesitamos algunos materiales que les dimos en el jardín. El vaso, que lo podemos decorar para que quede como maceta, las semillas y buscar en algún lugar un poquito de tierra. También tengan preparada la regadera que hicimos juntos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo acá ya estoy preparada con todo listo para plantar mis semillitas que me traje el otro día en la bolsa de materiales del jardín. Miren, ya tengo preparada mi maceta, mi regadera con agua, tierra y las semillas. Así que ahora voy a ponerle tierra a mi maceta, un poco de tierra, así. Voy a agregar las semillitas que tengo. Las voy a poner ahí, voy a hundir un poquito. Voy a terminar de rellenar con tierra y listo. Ahora le voy a echar un poquito de agua con mi regadera y a esta plantita la voy a llevar al sol para que empiece a crecer. Bueno, recuerden que tienen que poner al sol todos los días y echarle un poquito de agua. Nos vemos.